Buenos días a todas y todos. Bueno, buenas tardes también en donde nos escuchan y nos ven. Agradecemos el espacio que la Asociación Interdisciplinaria para el Estudio de la Historia de México y en especial al doctor Rodrigo Vega y Ortega Báez, presidente de la misma, por habernos brindado las facilidades para este tercer coloquio Historiadores en Formación, temas y propuestas para investigar. Agradecemos también a los participantes, a los estudiantes que se animaron a compartir sus temas de interés, así como también agradecemos a los comentaristas por sus valiosas observaciones, sus invaluables sugerencias y también agradecemos la asistencia de cada una y uno de ustedes el día de hoy. El coloquio se llevará a cabo el día de hoy, martes 25 y mañana miércoles 26 de junio. Habrá cuatro mesas, dos mesas matutinas y dos mesas vespertinas, en las que los estudiantes presentarán sus proyectos. En esta ocasión, escucharemos las propuestas de estudiantes de la licenciatura en Historia del Departamento de Historia de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, del Sistema de Universidad Abierta y Educación a Distancia, SUAYED. Luego de que en la asignatura de Metodología de las Ciencias Sociales 1, que se imparte en el Departamento de Historia, se trabajará el proceso de adquisición y construcción del conocimiento durante el quinto semestre. En el sexto, que acaba de culminar, nos dedicamos a discutir y reflexionar en torno a procesos y fenómenos históricos y sociales cuya especificidad causal y circunstancial nos llevó a considerar construir las herramientas y métodos necesarios para acercarnos a su estudio racional, lógico y sustentado en su historicidad. Aprendimos que al investigar se construyen métodos, y este es el sentido del coloquio, fomentar el diálogo y guiar la formación de nuevos investigadores. Como sabemos, en la licenciatura se desarrollan habilidades y competencias para el ejercicio profesional. En el caso particular de los historiadores, la heurística, la hermenéutica y particularmente el plantear problemas de investigación susceptibles de ser investigados históricamente es fundamental. De ahí que el coloquio tenga como finalidad discutir los temas que las y los estudiantes se han propuesto investigar. Este coloquio tiene la finalidad de compartir y discutir ideas, enfoques, estrategias de investigación, así como también sugerir soportes teóricos, rutas metodológicas y documentación acorde a la temática presentada. Pero sobre todo, el alentar y animar a las y los estudiantes a que continúen trabajando en sus temáticas y aprovechen el interés y curiosidad que éstas les despiertan para llevarlos por un camino de investigación rigurosa y metódica, a seguir aprendiendo en el camino de la investigación. ¿Y qué mejor que aprovechar las nuevas tecnologías para que el diálogo en este coloquio quede como vestigio de este intercambio académico e intelectual entre quienes están formando en la investigación y quienes han desarrollado esa labor de manera rigurosa y erudita? La dinámica de nuestro evento es la siguiente. Los estudiantes contarán con 10 minutos para exponer su temática y posteriormente los comentaristas contarán con 15 minutos para compartir sus observaciones, comentarios y sugerencias. Tendremos unos minutitos al final para cerrar esa presentación. Pues sin más, vamos a iniciar el coloquio de este año. Iniciamos con la presentación de esta mesa 1, que está compuesta por cuatro estudiantes, y nuestra primera presentación se titula La Ciudad de la Ciencia y la Tecnología, CICITEC, CISC, UMA, IPN, la ciudad que quedó en Pueblo, del alumno Luis Armando Ramírez Pacheco. Quien va a comentar será el doctor Rodrigo Vega y Ortega Báez. Adelante, Armando. Buenos días, buenos días. Bueno, comenzaré mi presentación. Bueno, en el presente trabajo nos introducirá en el desarrollo de uno de los centros de estudio del Instituto Politécnico Nacional, que se encuentra más alejada y escondida y por lo tanto más desconocida dentro del área metropolitana de Valle de México. Es el CICITEC, la ciudad de la ciencia y la tecnología. Siguiente, presente. Siguiente, por favor. El desarrollo del CICITEC
debido por las circunstancias que se generaron entre los años 60 y los nuevos planes de estudio que se formaron durante los años 70, que planeaba el crecimiento hacia las afueras de la Ciudad de México, pero su ubicación generó su aislamiento, que hoy goza y sufre. La idea era tener una ciudad muy parecida al campus de Ciudad Universitaria, pero con la compuesta ahora por dormitorios e instalaciones útiles para mantener una población permanente, no solamente una población flotante. Para adentrarnos en la comunidad del Sixma, debemos igual entender que tiene una dinámica diferente a otras escuelas del país. Las generaciones no se van por el año en que entra, sino se van generando conforme el número, digamos así. Por ejemplo, la primera inauguración, la primera generación no fue la generación 1975, sino la generación 1. Y así sucesivamente, hasta que hoy en día, en el 2024, está por entrar la generación 63. Al abordar, igual el modelo educativo es algo diferente a lo que tenemos conocido hoy en día. Es un modelo que se llama modelo modular, en el cual, a diferencia de donde cada materia se imparte a cierta hora a lo largo del semestre, cada módulo comprende diferente lapso que se tomará durante todo el día, es decir, un módulo puede durar desde un día hasta un mes y se tomará durante todo el día, que corresponde a un horario de 9 de la mañana a 2 de la tarde, tomando un receso según lo valore el profesor. También el propósito del modelo es fomentar la dinámica de práctica-aprendizaje práctica, que es una de las características que se ha intentado mantener dentro del centro. La Ciudad de la Ciencia y la Tecnología y el Centro Interdisciplinario de Ciencias de la Salud, Unidad Milpa Alta, tienen una dinámica diferente y debe ser entendida para poder navegar dentro de su historia, puesto que lo que ocurre hoy en día dentro del centro ha sido causado por tradiciones que parecen se han quedado aisladas dentro de su bosque. Siguiente. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, aquí podemos ver la ubicación del Centro Interdisciplinario de Ciencias de la Salud, Unidad Milpa Alta, que es la primera parte de lo que sería la Ciudad de la Ciencia y la Tecnología. Como podemos observar en la imagen, observamos unos cuantos edificios que en realidad son cinco, que es el edificio de gobierno, el edificio de metrología, morfología, clínicas, laboratorios, y el resto de los edificios que se iban a construir nunca llegaron a hacerse. Observamos una gran cantidad de bosque, en sí le pertenecen 350 hectáreas de bosque al centro, a lo que hubiera sido la Ciudad de la Ciencia y la Tecnología, pero únicamente quedó esa parte. Al igual que existen pocas referencias referentes a la CICITEC, aunque principalmente se le menciona como el centro, aunque usualmente se le reconoce como el centro que está formado, es decir, el Centro Interdisciplinario de Ciencias de la Salud, que se refiere como el SIXUMA. Es la primera fase del proyecto y, por lo tanto, cuando escuchemos que se refiere al SIXUMA, entenderemos que igual se está refiriendo a la CICITEC, que es la Ciudad de la Ciencia y la Tecnología. Dentro del plan de estudio existe una materia que nos da una referencia a la historia de cómo se fue formando el CICITEC, cuáles fueron el punto de formación, y esta se llama filosofía institucional, que es aparte de lo que todos los alumnos que cursamos en esa escuela tenemos que ir aprendiendo, porque el sistema es diferente, entramos a una etapa diferente. Igualmente, existe un libro que se llama, bueno, un manual, que es un manual de organización del Centro Interdisciplinario de Ciencias de la Salud, donde viene parte de la historia de cómo se formó el SICS. El Taller de Educación de Ciencias de la Salud de Washington, durante los años 70, fue uno de esos parteaguas que ayudaron a la formación del centro. Y ahí se plantearon dos documentos, que sería la descripción general del proyecto del Centro Interdisciplinario de Ciencias de la Salud y el programa de medicina de la comunidad del centro. El centro se distingue bastante por fomentar la salud comunitaria. La atención de las comunidades alrededor del centro es algo muy importante. También dentro del manual de organización encontramos
como la parte de la idea del CICITEC, que es el terreno con una extensión de 350 hectáreas, tenía la intención de albergar la CICITEC, la cual tendría una unidad habitacional para alumnos, docentes y administrativos, además de contar con carreras físico-matemáticas, médico-biológicas y sociales administrativas. Finalmente, en todo el proyecto SIC solo fue construido esa parte. El 27 de febrero de 1975 se dictó la incorporación del régimen de dominio público en los terrenos ubicados en los estados de Morelos, Distrito Federal y México sobre la carretera Xochimilco-Huastepec, kilómetro 39.5. Esta es la dirección que tiene el centro actualmente, que en la dirección que en cualquier documento oficial se da, pero en sí es muchísimo más adentro, 5 kilómetros adentro de esa dirección donde encontramos ya el centro. Entonces, la extensión iba a ser bastante grande. Igual, siguiente diapositiva, por favor. Igual, esos son los documentos donde yo encontré antecedentes referentes al SIGSUMA, la Unidad de Aprendizaje de Filosofía Institucional, el mandar organización del SIGS, el libro de 75 años del Instituto Politécnico Nacional, donde viene toda la descripción de cada uno de los centros y quiénes han sido los directores que han estado organizando los diferentes centros. También viene un poco de historia del centro interdisciplinario, no viene tan extensa. Y la Educación Superior de México de María Ibarrola. En esa parte viene ya lo que es el plan de estudios y la innovación que representó en los años 70 el centro interdisciplinario. Siguiente diapositiva. Bien. No es muy reconocido la arquitectura, todo el desarrollo arquitectónico que fue del SICS. Este fue desarrollado por Reinaldo Pérez Rayón, que también colaboró para la escuela de Zacatenco. El conjunto de Zacatenco fue desarrollado igual por este arquitecto. Y en su biografía, una biografía que encontré en el sitio de la UNAM, refiere que en 1972 se desarrolló el proyecto de un conjunto urbanístico arquitectónico, la Ciudad de la Ciencia y la Tecnología, en los terrenos de la ex hacienda del Mayorazgo, en los límites del estado de Morelos, y que estaba destinado para la educación superior y la investigación, y era un conjunto para albergar hasta 40.000 habitantes. Si podemos observar en esta diapositiva, vemos varias etapas constructivas, que era lo que se pretendía obtener, la A, la B, y en los pequeños, donde no viene número, que es donde viene una calle recta, esa es básicamente la única parte que se encuentra construida. La A y la B eran conjuntos habitacionales. Siguiente diapositiva, por favor. Este era un conjunto habitacional. Ahí marca que era para 7.000 habitantes, donde hay un conjunto de, incluso pequeñas escuelas de formación como primarias, secundarias, población ya permanente, no solamente población flotante. Esta parte, que iban a ser dormitorios, no se desarrolló. Se desarrolló en muy pequeñas partes, pero la mayor parte dejó de. No, se dejó para después. Siguiente diapositiva, por favor. Esta parte, igual, esta fueron básicamente la única parte del conjunto que se logró desarrollar, lo que es el edificio 1, 2. Del 2 fueron como solamente otros 3 edificios, el resto no se logró formar. Siguiente diapositiva. Y esta es más o menos la ubicación de cómo es un edificio del Centro Interdisciplinario de Ciencias de la Salud que se encuentra hoy en día. Es un edificio donde se alberga diferentes espacios para el aprendizaje y tiene bastantes aulas, pero no todas las aulas están utilizadas al momento. Siguiente diapositiva. Bueno, parte de los de la formación del SIX pues tuvo que ver con ciertos personajes. Y aparecen dentro el dos personajes que se encuentran ahí, que es el que tiene los lentes, que es el doctor Héctor Castro Vitia, y el que tiene el bigotito es el doctor Luis López Antúnez, que fueron
los personajes principales que fueron fomentando la creación del Six. Y esto igual fue porque tenían la planeación que tenían bastante conocimiento referente a la salud comunitaria y fueron lo quisieron aplicar en la escuela donde ellos se encontraban, que era en la Escuela Superior de Medicina, pero al no tener la respuesta, él se ideó un nuevo conjunto donde ellos podían aplicar las ideas que estaban teniendo en ese momento. Y principalmente se dio porque hubo una reforma en los años 70 que buscaba actualizar el sistema público educativo y una reforma en los métodos de enseñanza en ese momento. Y también se intentaba aplicar en los entornos urbanos rurales, en áreas marginadas alrededor de la Ciudad de México, ya no dentro, sino en los alrededores. La reforma educativa también buscaba el aprendizaje para el insertar en el mercado laboral a los universitarios. Y también el autoaprendizaje, la reestructura educativa, buscó un enfoque social proponiendo la educación como elemento de transformación social y la re reorganización administrativa para descentralizar la educación. En ese momento es cuando muchas escuelas, como la UNAM, como el Instituto Politécnico, hicieron nuevos campus alrededor de la Ciudad de México y ya no solamente en la parte central, cuando se crearon las nuevas Escuelas Nacionales de Estudios Profesionales y también cuando se creó el sistema el sistema de universidad abierta y ahora a distancia, que es el SUA. ¿Vale? Este modelo educativo tendió nuevas formas pedagógicas que busca, su, eh, sumadas a la descentralización, formularon una serie de escuelas a la periferia. En el caso del SICSUMA, el modelo educativo se basó en la tendencia de la época, que se enfocaba en la formación de profesionales de la salud con un enfoque integral a la salud de los seres humanos. Según el libro de la Educación Superior en México, la estructura interdisciplinaria integraron práctica, teoría práctica, desarrollo de la comunidad y compromiso social, utilización óptima de recursos humanos y materiales y la integración de docente asistencial y de servicio social continuo, que es algo que se está muy marcado en el sistema educativo, en el modelo educativo del SICS. Y eso fue gracias a la experiencia que tuvieron el doctor Luis López Antúnez y al doctor Héctor Castrovitia. Bueno, siguiente diapositiva, por favor. Mi planteamiento del problema fue que el motivo ¿cuál fue el motivo de que el centro se haya mantenido solamente en su primera etapa? ¿Quiénes fueron los que intervinieron en el desarrollo del CICITEC? A lo largo del tiempo, el proyecto lo desarrolló primeramente el presidente Luis Echeverría. Una vez que terminó su mandato, llegó José López Portillo y hubo cierta problemática para el desarrollo del CICITEC. Entonces, si fue solamente algo local, fue algo federal, fue algo de las personajes dentro del centro o dentro del instituto, quienes ya no permitieron. Esa es como parte de mi planteamiento del problema. Siguiente diapositiva. Dentro de las preguntas de la investigación es cómo ha sido la evolución y cuáles han sido los mayores inconvenientes para el funcionamiento del CICITEC. ¿Por qué no funcionó del todo? ¿Cuáles fueron los limitantes? ¿Cómo ha estado funcionando hasta hoy? ¿Cuáles han sido los mayores inconvenientes que se han observado y que han limitado su desarrollo? ¿Y qué ha sido de los mayores limitantes dentro del gobierno que no ha permitido la evolución del CICITEC? Si la viabilidad del proyecto no ha sido satisfactoria, ¿por qué se ha mantenido aún esa escuela cuando ya no, aparentemente no es del todo viable? ¿Por qué no se ha repetido en ninguna otra escuela con ese modelo educativo si aparentemente es útil? ¿Alguna vez será concluida la Ciudad de la Ciencia y la Tecnología? Siguiente diapositiva, por favor. Mi hipótesis es que el desarrollo de la CICITEC en el lugar que se planeó es gracias al intento por ayudar al desarrollo de la población a la periferia de la Ciudad de México, pero las malas elecciones de los diferentes gobiernos federales, así como las circunstancias respecto a su ubicación, no han permitido que la ciudad planeada se desarrolle o que alguno de sus otros centros que se tenían planeados originalmente se desenvuelva.
Siguiente, por favor. Parte de mis objetivos es descubrir la evolución que se ha suscitado a lo largo de los años dentro del centro, encontrar los alcances que se han tenido en la educación dentro del campo que se desarrolla sus carreras en el centro, investigar las relaciones que se han que han mantenido el modelo educativo y si existe algún otro con otra escuela con algo similar entre las diferentes escuelas del país, entender la evolución que se ha mantenido, que ha mantenido el centro y las mejoras que ha recibido, conocer los posgrados que se han impartido y si alguno de ellos se ha dejado de impartir y saber por qué. Saber el por qué el centro ha sido olvidado por autoridades, incluso por muchos documentos donde se deja de conocer como algo de importancia. Hallar cómo se ha mantenido el centro a pesar de la carencia y las necesidades que se ha suscitado a lo largo de los años. Valorar la repercusión que ha tenido a lo largo del tiempo y se ha cumplido con, y si se ha cumplido con la misión para la que se impulsó el centro. Siguiente diapositiva, por favor. La Ciudad de la Ciencia y la Tecnología fue un proyecto que se planteó durante la década de 1970 como un centro de enseñanza y que atendería a la población periférica dentro del área metropolitana de la Ciudad de México. El proyecto se inició con la creación del Centro Interdisciplinario de Ciencias de la Salud, Unidad Milpa Alta. Este proyecto inicial devendría en próximos centros que ayudarían al desarrollo de la zona y del país, aunque hasta este momento solo se ha construido y sigue en función en la primera etapa del CITEC. Durante casi 50 años, el SICSUMA ha sido uno de los planteles de nivel superior pertenecientes al Instituto Politécnico Nacional que ha estado en funciones y hasta este momento ha albergado cerca de 62 generaciones de médicos, enfermeros, nutriólogos, odontólogos, optometristas y trabajadores sociales, al igual que dos posgrados. Para aquellos que han conocido sus instalaciones y como visitante, se genera una sorpresa al observar la lejanía y la dificultad para llegar. Y es que pertenecer a la comunidad estudiantil o de trabajadores da la oportunidad de apreciar la escuela a pesar de todas las vicisitudes para llegar. El presente estudio busca entender al centro a través de su historia, lo cual nos mostrará la esencia de su creación, cómo ésta ha dirigido su forma de educar a las diferentes generaciones de profesionales de la salud que han estudiado en sus aulas. El centro tiene una dinámica que es necesaria observar, dada la diferencia que existe entre las otras escuelas de ciencias de la salud y esta, al igual que tiene una serie de alumnos que pertenecen a las comunidades cercanas, por lo que de cierta manera cumple el objetivo que estaba planeado. El presente estudio también busca dar un lugar a la historia de aquellos que han tenido que ver con el centro y la importancia que tuvo el centro al momento de su creación y que hoy ha sido olvidada por generaciones de profesionales. Sería todo. Muchas gracias. Armando, muchas gracias. Vamos a darle ahora la palabra al doctor Rodrigo Vega. Les voy a dar una brevísima semblanza nada más para que podamos saber el porqué de sus comentarios importantes. Bueno, el doctor Rodrigo Vega es doctor en historia, es maestro y licenciado en historia y licenciado en biología por la UNAM. Es profesor de tiempo completo de la Facultad de Filosofía y Letras. Es autor de numerosas publicaciones, por ejemplo, Ciencia y Ambiente en la aclimatación del eucalipto en el Valle de México a través de la prensa, 1869-1880. Por ejemplo, también los escritos hidrográficos de México en el Diccionario Universal de Historia y Geografía, 1853-1856, entre, de verdad, una cantidad impresionante de publicaciones que tiene el doctor. Sus líneas de investigación son la historia de la ciencia y la historia de la prensa mexicanas. Doctor, adelante. Muchas gracias, maestra Anabel, por invitarme a este nuevo evento y pues felicitar la iniciativa que cada año tienes para llevar los resultados del aula con tus estudiantes al espacio público, en este caso con un evento de la asociación y también te agradezco por ello. Y en cuanto al texto que me hiciste llegar y que nos expuso Luis Armando Ramírez Pacheco, considero que tienes un tema interesante si tú te quieres dedicar a esto en el futuro. Hay mucho por hacer desde diferentes ópticas.
la historia de la ciencia y la tecnología, en principio por la vocación académica y disciplinar del centro que nos expusiste, pero también puedes hacerlo desde la historia de la educación, tal vez la parte curricular, la parte de las y los estudiantes, el grupo del profesorado. Por otro lado, podrías utilizar una perspectiva regional, incluso local, pues parte de tus inquietudes, ¿no? ¿Por qué se puso ahí? ¿Cómo se integró a la comunidad? ¿Cuáles son las problemáticas para llegar? Yo también me puse a ver en Google Maps y bueno, suena muy complicado si uno no tiene un auto de hacerse llegar, y más si en los años 70, pues con menos personas tenían auto, entonces probablemente la ubicación fue un reto y una de las situaciones que pueden explicar los aciertos y los desaciertos hasta el día de hoy. Y por otro, recordemos que para quienes no conocen Milpalta, bueno, es una zona montañosa de la Ciudad de México, entonces eso también complica, sobre todo pienso en el horario vespertino, pues salir de ahí en la tarde noche con la orografía, en temporada de lluvia, bueno, pues seguro que desanimaba a algunas personas para cursar estudios, incluso para laborar. De ahí que probablemente se pensara en un centro tipo internado, en el que las y los estudiantes pues vivieran ahí para que no tuvieran que trasladarse en ese tipo de complicaciones, incluso a lo mejor el profesorado también. Por otro lado, es un reto llevar a cabo estudios de historia contemporánea. Me voy a centrar tanto en la parte de la ciencia y la tecnología como la educación, porque nuestra historiografía en México pues se ha centrado más tal vez de los 1940 hacia atrás. Entonces, el periodo que a ti te interesa, Luis Armando, pues requiere también de un esfuerzo en términos de que hay una escasa historiografía. Incluso diría yo, sobre el Politécnico Nacional hay también poca investigación, ¿no? Hay más historiografía de bronce, más historiografía laudatoria y mucho menos una historiografía crítica fuera del propio Politécnico. Entonces, ahí también tienes una oportunidad de innovación, una oportunidad de aporte historiográfico, pero a la vez es un reto. Y parte de este reto tiene que ver con que tus preguntas, los objetivos y la hipótesis no necesariamente son de carácter histórico. Tal como las presentas, también podrían ser llevadas a cabo por alguien que estudia pedagogía, que estudia sociología, ciencia política, a lo mejor hasta urbanismo. En ese sentido, mi recomendación es que si a ti te interesan no solo este tema, sino los temas de historia contemporánea, seas muy cuidadoso en términos de que todo lo que escribes, todo lo que estás planteando, sea este tema o el que sea, insisto, sea completamente de carácter histórico y que no se pueda confundir. Que cuando alguien lee tus preguntas y tus objetivos, no se pregunte si Luis Armando estudió pedagogía o si estudió sociología u otra disciplina, sino que sea la persona que te lee, la persona que te escucha, no le quede ninguna duda de que Luis Armando estudió historia y que es un tema histórico, que el planteamiento, que la visión es de historia. No es de ciencias sociales en general, no es de humanidades en general, sino es única y exclusivamente de historia. Y ese es un reto que con el tiempo y con la práctica puedes sin duda resolver de manera muy favorable. Que la mirada histórica sea la que guíe todo lo que escribes, todo lo que escribes, todo lo que planteas de manera oral, todo lo que lees y todo lo que vas construyendo en términos de conocimiento histórico. Tienes también una variedad de fuentes interesantes, desde los mapas y croquis, donde podrías a lo mejor hacer una historia en ese sentido. Tienes la documentación más institucional, ¿no? De archivo, libros, memorias, la visión del centro del Politécnico. Y por otro lado, tal vez eso es un otro tipo de reto, pues la construir fuentes orales de las personas que han pasado por el centro, de incluso las y los habitantes cercanos, cómo lo ven, participaron en la construcción, a lo mejor venden comida, hospedaje, en fin, ¿no? Tienes ahí diferentes aristas que vale la pena que te centres en una. Si es que tú quieres continuar con esta investigación, bueno, céntrate en una de esas solas aristas para que puedas resolver una investigación concreta
Pero si no es el caso, si tú no quieres seguir con esta investigación en el futuro, bueno, pues que te sirva de ejemplo y de práctica para resolver ese tipo de problemáticas que ahora tienes en este trabajo y que en los futuros puedan ser con mayor soltura y con mayor concreción para tu formación dentro de la universidad, dentro de del sistema de universidad abierta de nuestra universidad en la historia. Bueno, con esto concluyo mi participación y espero que mis comentarios, Luis Armando, te motiven a seguir en tu autoformación como historiador y a aterrizar todas esas prácticas, conocimientos y técnicas que son necesarias para que te titules en tiempo y forma en algunos semestres en el futuro. Muchas gracias, maestra Anabel. Gracias, doctor Antonio Vega, pues por darnos estos comentarios. La verdad es que el trabajo de Armando es tremendamente interesante y me parece muy pertinente esta cuestión que comentábamos. Realmente fue un reto, ¿cierto, Armando? En todo el semestre, precisamente el desarrollar esa mirada, ¿no? Histórica, esa mirada de un profesional de la historia, cómo poder plantear entonces nuestras problemáticas a partir de esa mirada. Entonces, bueno, Luis Armando, ¿quieres mencionar algún elemento, alguna cosa para cerrar tu presentación? Y vamos a la segunda ponencia. No, me sirvió mucho la orientación que me dio el doctor. Sí, cuando lo le iba leyendo todo el texto, intentabas encontrar ciertas cosillas que ahorita que me comento ya las aterrizó un poquito más. Sí, me gustaría seguir investigando este tema. Me gustaría abordarlo un poquito más. Me gustaría ver esas aristas que me dio, buscar alguna en la que pudiera seguir y darle ese enfoque más histórico y menos pedagógico de sociológico, como tal como me lo dice el doctor. Muchas gracias por las ideas y Muy las bien, recomendaciones. Armando. Pues muchas gracias también, doctor Rodrigo Vega. Precisamente es algo muy importante que mencionó. Son ejercicios y son ejercicios, son prácticas que pues les van a ayudar a los estudiantes, a las estudiantes, a desarrollar, ¿no? Sus proyectos, a desarrollar sus problemáticas de investigación, pues de una manera mucho más concreta y en verdad poder titularse con un trabajo tan interesante como los que están planteando. Bueno, pues muchas gracias. Vamos a dar paso entonces a la segunda ponencia. Esta se titula El papel de la mujer mexicana en la música, una visión desde la época colonial hasta el México independiente. Es de la alumna Brenda Daniela Moreno Ramírez y va a comentar la doctora Melody Michel. Adelante, Brenda. Sí, maestra. Lo que pasa es que yo no puedo compartir desde aquí, solo el anfitrión. Permítame un momento y ahorita Gracias. les doy esos accesos. Un momentito. Por favor, ¿puedes probar ahora? Sí, creo que ya se puede. Y creo que Listo. listo. Sí, ahora nos movemos para acá. Listo. Bueno, buenos días a todas y todos. Espero que se vea mi pantalla. Bueno, mi tema es el papel de la música de la mujer mexicana en la música, una visión desde la época colonial hasta el México independiente. Bueno, quiero decir primero antes de empezar que soy músico también, pero pues no quería hacer este trabajo como enfocado a la musicología, sino más bien desde la perspectiva histórica. Entonces, pues bueno, empecemos. Como pequeña introducción, les puedo decir que la música mexicana es una de las expresiones pues, más importantes y genuinas del continente americano, específicamente de México. Y después de tantos años de conquista, guerras y revoluciones, han permitido que la misma haga un relato histórico de este tipo de acontecimientos. En el virreinato o etapa colonial hubo mucha influencia de la música europea, pero aprender estos estilos musicales solo estaba al alcance de una pequeña parte de la población. En cambio, comunidades rurales y la población más pobre siguió utilizando instrumentos de orígenes prehispánicos. A través de la música mexicana, los gobernantes quisieron establecer los cimientos de una sociedad desarrollada.
En ese sentido, se fomentó la enseñanza de la música clásica europea para crear una sociedad de primer nivel. En estas celebraciones cívicas y religiosas, la música siguió presente como parte de la idiosincrasia mexicana. Posteriormente, en la época independiente, la música dejó de ser solo en templos y pasó a desarrollarse de forma exitosa en todo el país, lo que originó un desarrollo musical de gran impacto. Por otra parte, las mujeres han sido parte fundamental de la música, como compositoras, intérpretes o educadoras. Sin embargo, no tienen el reconocimiento que merecen o simplemente no hay suficiente interés en investigar a profundidad el impacto que generaron en su época. De las pocas investigaciones que pude leer, pues eran específicamente de musicólogas o de personas que estaban en la historia, pero de forma superficial. Entonces, este trabajo también se desarrolla como necesidad de investigar más a fondo, si bien yo me rodeo de música casi todos los días, como tal en nuestras escuelas de música profesionales, hablo principalmente del conservatorio, no se nos enseña como tal una historia de la música muy a fondo, sino se nos enseña precisamente una historia de la música enfocada en, digamos, la música como tal, pero no en la historia, ¿no? ¿Qué pasó, el contexto, qué estaba sucediendo en el país? ¿Qué fue lo más importante? Las mujeres en este caso, pues fue una parte indispensable de la música, no como compositora, sino como una parte histórica que trascendió y que cambió el rumbo de la música mexicana. Si bien desde la perspectiva histórica podemos tener en cuenta que la música siempre fue una parte indispensable en toda la historia de México, pues desde la época colonial y con las conquistas, pues creo que esto evolucionó muchísimo más. Y entonces empezó a usar en templos, a usar en diversas celebraciones religiosas, pero pues lo que no se investiga y lo que pretendo decir en este trabajo, pues es que las mujeres creo que formaron parte muchísimo más importante de la que se le da la importancia, ¿no? Bueno, empecemos con el estado de la cuestión. Tengo tres fuentes que son como las más indispensables y la verdad es que una de ellas es un libro como tal, las otras dos son investigaciones a partir de información o de libros anteriores. Se podría decir que mi fuente primaria pues es la que tienen ahí, que es de Pulido Esperanza, La Mujer Mexicana en la Música, de 1958. Este libro, la verdad es que me costó un poco encontrarlo como tal en PDF y todo, pero bueno, en este libro se puede encontrar una visión desde la época prehispánica hasta el México contemporáneo de la música. Si bien la autora, que es Esperanza Pulido, ella lo que hace es que lo toma los temas como tal de la música prehispánica y todo, pero desde una perspectiva muy superficial. Ella no aborda mucho al fondo, sino como que hizo un breve resumen en aproximadamente 80 páginas de toda la historia de México en su música. No hay mucha información relevante y específicamente también me gustaría aclarar que como la delimitación del tiempo y espacio que hice fue específicamente para entender este paso de la música religiosa a la música ya mexicana como tal que tuvo mayor afluencia en la época independiente, ¿no? Entonces, bueno, en el libro de Esperanza Pulido, pues se menciona primero el siglo XVI y el siglo XVII. Como tal la música colonial, digámoslo así, y la música independiente. Se podría decir que ella empieza hablando que en la época colonial no hay música mexicana, bueno, de mujeres, no hay nada en los registros que ella encontró hasta la fecha de 1958, solamente menciona a Fray Pedro de Gante, que conocía la música con la cual la compartían los indígenas, y esa era su manera de colonizarlos y de ponerles la religión en su mente y en su sistema, ¿no? Que es también una parte que tampoco vemos en la historia colonial, que es como qué otras formas de colonización utilizaron los españoles. En este caso vemos como tal la religión, pero también la música fue una parte importante para esa colonización, ¿no? Después se menciona a Sor Juana Inés de la Cruz, que es como la primera mujer que se puede hablar de ella como una compositora, si bien nosotros sabemos que es una poeta, pues Esperanza Pulido afirma y dice que ella fue la creadora de muchas letras de música en la época colonial, lo cual a mí, bueno, en lo particular me impactó bastante porque yo no conocía ni sabía que Sor Juana Inés de la Cruz pues era una compositora o que se dedicaba a trabajar en la música. Posteriormente, en el siglo XVII, Pulido dice que al comenzar a darse, se empieza a dar la enseñanza musical dirigida a la mujer criolla. Y la autora señala también
que surgieron conservatorios de música abiertos al género femenino, exclusivamente al género femenino. Las candidatas tenían que añadir a la solicitud de ingreso una carta dirigida al obispo, donde se confirmaba la legitimidad y limpieza de sangre, sin mácula alguna de mulatos, lobos judíos, chinos, ni de los recién convertidos u otra mala raza. Como podemos ver, pues también se puede analizar y ver que toda esta parte de que las mujeres empezaron en la música, digamos lo que era como más, como si se estuvieran uniendo como tal al claustro o se estuvieran volviendo de alguna forma religiosas, ¿no? Para poder cantar o poder unirse a estos conservatorios que eran libres. La autora también menciona cortos relatos bibliográficos de cantantes y compositoras mexicanas y añade también anécdotas muy divertidas de ellas. Como bien mencionó, este libro sin duda es como una parte de, como de pequeño resumen, del resumen, porque de verdad es muy breve lo que menciona, son páginas bastante cortas. Y al final, en la época independiente, menciona por primera vez a una mujer que se puede decir se dedicó a la música profesionalmente, que es Ángela Peralta, de la cual ella fue la primer soprano mexicana que salió al extranjero. De México se fue a Europa, allá estudió y regresó a México. Y es el primer dato que se tiene de una mujer que se volvió como tal un músico profesional que pudo salir al extranjero a estudiar y además ella impulsó las óperas mexicanas, ¿no? Después, bueno, regreso un poco. En el siguiente, otras de las dos investigaciones que pude leer, está una de Josefina Muriel, que es la música en las instituciones femeninas novohispanas. Este artículo se publicó en 2009 y Muriel es una, creo que es una historiadora, pero enfocada también a la música, musicóloga creo que también es, no me crean mucho, pero Muriel se ha convertido en una referente indispensable de estos estudios. Sus investigaciones confirman prácticas musicales de mujeres indígenas, españolas, criollas y mestizas. Aquí yo pude analizar y pude ver que entre esas dos fuentes que tienen, no sé, 60 años de diferencia, pude analizar y ver que pues sí, efectivamente, lo que tenía Pulido en ese momento de investigación, pues era muy corto. En este caso, Muriel le da un giro diferente a la investigación y entonces ella habla sobre la primera actividad musical confirmada, que en este caso es el canto en la época colonial y se fue hecha por mujeres. Después, ella habla también de las castas, ella habla de la diferencia de cómo era la música en diferentes como estatutos de la pirámide. Y esta historiadora ofrece un panorama general sobre el funcionamiento de los colegios, beaterios y conventos, donde se puede confirmar la enseñanza de la música como una parte constitutiva a la educación de las mujeres en la época virreinal. También puede corroborarse que esta enseñanza implicaba, además del canto, el aprendizaje de ciertos conocimientos teóricos y la ejecución de algún instrumento musical. En adición, la investigadora ofrece datos como el de doña Catalina Álvarez de Arteaga, quien pertenece o pudo haber sido considerada la mejor bajonera de Nueva España, o el de Inés de Casilet, notable compositora y ejecutante. A comparación de Pulido, se puede ver que ella ya tiene muchísima más información que la obtuvo de diferentes conventos, de diferentes iglesias donde existen los registros. Entonces, esto ya nos da una visión sumamente diferente de lo que ya veníamos hablando en un principio. Por otra parte, y es mi última fuente de investigar, la historia de la música en España e Hispanoamérica en el siglo XVII, publicado en 2014 y coordinada por José Máximo Leza. En este libro es histórica, no solo es como, no habla históricamente solamente de, habla, es decir, habla de los dos lados del Atlántico. Habla tanto de México como de Europa y lo trata de combinar y trata de darle un sentido y de dónde viene esta parte de que las mujeres y la iniciativa que ellas tuvieron para poder adentrarse a la música. Habla de las instituciones femeninas, como tal, lo mismo que mencionó Muriel en la bibliografía pasada, pero este autor, pues específicamente se centra, creo que, en un relato histórico, que si bien menciona cosas, son 650 páginas de las cuales menciona música europea, música mexicana, pero solamente en poco más de 5 páginas las dirige hacia los recintos femeninos. Esto también me da como pie de lo que les decía al principio, de cómo puede ser que en 650 páginas, en un estudio ya muy grande, atlántico, solamente en 5 páginas se mencione a las mujeres, la verdad es que a mí se me hizo muy impactante.
Y bueno, la mayoría de la información que él nos brinda de este historiador, pues simplemente citar a Muriel. Creo que Muriel es la única fuente que yo puedo tener actualmente con un, pongámosle, una credibilidad más grande, ya que, pues sí, lo único relevante que se puede destacar de José Máximo Leza es que pudo encontrar cantantes e intérpretes, no solo de canto, digámoslo así, sino de órgano, arpa y violín, que fueron los principales instrumentos que las mujeres empezaron a tocar. Bien, esta es como la breve introducción de mi trabajo, de la información que yo tengo actualmente. Y bueno, ahora, mi planteamiento del problema es que la mujer en la música mexicana fue un pilar importante durante la época colonial, a principios de la época independiente. Sin embargo, la poca información, incertidumbre de qué pasó en realidad, y los estudios en proceso son el papel principal de mi investigación, así como definir el impacto que esto generó en la época, desde una perspectiva histórica con conocimientos musicales, sin llegar a ser musicología. Justamente, algunas preguntas de mi investigación es, pues, si bien, ¿de qué tipo de música estamos hablando? ¿Qué pasaba en estos años? ¿Por qué? ¿Por qué yo delimité estas épocas? ¿De qué lugares de México son estas mujeres? ¿Cómo lograron el reconocimiento? ¿Tenían estudios profesionales? ¿No los tenían? ¿Y los eventos históricos influyeron en su desarrollo en la música? Creo que eso es lo más importante y lo que más me tiene como en esta investigación, que es que pues a mí me sorprende mucho cómo las mujeres desde siempre han sido importantes en cualquier ámbito de la historia, pero específicamente en la música, ¿qué las llevó a orillarse a este mundo? ¿Qué, o sea, por qué una mujer decidió enclaustrarse solamente para aprender a cantar, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba con los sucesos históricos? Obviamente la colonización y todo este proceso, pues las llevó a orillarse a ese mundo, ¿no? Pero entonces, ¿qué pasó? O sea, no hay suficiente información, ¿no? También me gustaría agregar que yo en el conservatorio pues tengo acceso al archivo histórico y existen muchísimas partituras de autoras que no sabemos quiénes son ni nada, que apenas las estamos descubriendo como trabajo personal en el conservatorio. Hemos sacado música de 1700, 1800 de compositores y compositoras que de verdad no tenemos nada de información. Son nombres que nunca hemos escuchado en la vida, firmas muy raras, letras muy extrañas, y por la, bueno, en esa parte como músico, por los acordes y por la música y etcétera, podemos darnos cuenta que a lo mejor ya están hasta alteradas porque la música no corresponde a ese periodo, ¿no? Entonces, justamente a mí me gustaría más adelante, como parte de esta investigación y mucho más a futuro, pues meterme al archivo histórico del conservatorio. También le comentaba a la maestra Nobel que pues yo, mi maestro de toda la vida es el director del coro de aquí de la Basílica, entonces también tiene acceso a ese tipo de archivo, también en la Catedral de Oaxaca o la Catedral de Morelia. Entonces yo tendría que de verdad ir y meterme y empezar a hacer una investigación muy fuerte, pero con estos tres como trabajos y estudios que vi, pues me pude dar una idea y pude ver como por qué lados ir, ¿no? Entonces, como parte de mi hipótesis, pues es esto. Una vez teniendo en cuenta el estado de la cuestión, puedo tener como hipótesis que la mujer mexicana desempeñó un papel de suma importancia en la música, ya que ellas fueron uno de los pilares más grandes al momento de la interpretación de la música. Y no solo eso, de las composiciones más famosas que hasta la fecha podemos encontrar. Además, la implementación de un conservatorio solo para mujeres nos puede dar por sentado la importancia de las mujeres en este ámbito. También los estudios realizados a lo largo de la historia nos pueden decir por qué es tan importante investigar el tema y seguir abriendo archivos históricos de las catedrales. Si bien la información para asumir esto es poca y está en constante crecimiento, no dudo en decir y asegurar que las mujeres formaron parte importante de la música, no solo en esta época, sino también en la actualidad. Como parte de mis objetivos, que ya también estuve mencionando durante toda esta pequeña exposición, pues son investigar, conocer la importancia de las mujeres en la música durante la época colonial y principios de la época independiente, entender qué tipo de composiciones hacían estas mujeres, conocer la educación que tuvieron las mujeres criollas y mestizas, cuáles fueron las instituciones que brindaban la educación musical, de qué manera las mujeres influyeron en la música secular también, invitar a la reflexión y a la investigación propia de las autoras y autores mencionados, así como crear un pensamiento crítico y nuevo de las cosas que aquí se plantean. Como justificación de mi tema, pues tengo la importancia de conocer sobre este tema es debido a la poca cercanía que la gente tiene sobre este tema. Conocer qué pasó en la época con las mujeres coloniales nos puede dar un futuro mejor para la música. Además, históricamente hablando, podemos resolver rompecabezas de la época que resultan inconclusos debido al poco interés en el tema.
Hay miles de tesis hablando de independencia de México, época medieval, Porfirio Díaz, pero ¿qué pasa con las mujeres? ¿Qué pasa con la música? Y no solo eso, en cualquier ámbito histórico. Conocer más allá de nuestros intereses es la clave para un historiador. Enfocarse en lo desconocido, en lo nuevo, en lo inimaginable, da pie a crear nuevas formas de hacer historia. Hablando de México, tenemos música colonial independiente muy bella y de poco interés común. Como músico, interpretar este tipo de obras por primera vez es estupendo. Analizar la música también lo es, pero como historiadora, conocer el contexto de dónde, por quién, de qué manera, para qué, es aún más fascinante. Por todo esto, mi trabajo es una suma de investigaciones a las cuales les he dedicado muchísimo tiempo porque no fue nada fácil encontrar toda esta información. Y bueno, como parte ya de mi tema en general, pues sería un pequeño índice. Pues en la época colonial abordaría música criolla y mestiza, el siglo XVII y la música secular, que son mis puntos más importantes. Y como parte de la época independiente lo haría más como comparativo a la época colonial, entonces sería la música pese a la guerra y los conservatorios y cantantes, y específicamente ya de la época independiente y su transcurso durante la época colonial. Entonces, bueno, esa fue la exposición de mi tema, espero les haya gustado y pues muchas gracias. Muchas gracias, Brenda. Realmente un tema interesante. Pues bueno, pues vamos a dar paso a las observaciones, a los comentarios de la doctora Melody Michel. Voy a hacer una breve semblanza para que sepamos, además, conozcamos a la doctora Melody Michel. Melody Michel es fagotista y cantante barroca francesa. Actualmente residente en México, ella desarrolló un proyecto entre 2014 y 2015 titulado Melody Around the World, en el que investigó la relación entre las músicas tradicionales no occidentales y las prácticas de la música antigua occidental. En 2016 ingresó en el programa de Musicología Transcultural de la Universidad de California Santa Cruz, culminando con la defensa en 2021 de su doctorado. Música antigua y América Latina, visiones transhistóricas sobre la colonialidad del sonido. Es autora también de numerosas publicaciones y nos acompaña desde Francia, ¿cierto, doctora Michelle? Adelante, tiene usted la palabra. Hola, muy buenos días para ahí. Sonando las campanas. Sí, espero que se me escucha bien porque estoy en un lugar semiabierto, no logré llegar al lugar donde pensaba conectarme, entonces espero que no sea un problema. Si no me interrumpen, si se pierde, ¿qué digo? Muy bien, sí, le escuchamos bien. Adelante. Qué bueno, perfecto. Muchísimas gracias, Brenda, por esta presentación de tu tema. Es un tema pues, extremadamente interesante y me gustó verte presentarlo en vivo, no solo en escrito, porque se entiende perfectamente que estás súper apasionada con este tema y eso pues siempre nos da un poco de esperanza. En la disciplina de la historia, a ver gente que realmente pues, está completamente prendida con el tema y que quiere saber más. Es un tema, en efecto, donde hay muy poco y al mismo tiempo es un tema muy amplio. Entonces, no es nada fácil abordar ese tema, porque efectivamente hay muy poco escrito, hay muy poco investigado y entonces hay muchísimo por hacer y por decir, ¿no? Entonces, lo que yo te sugiero, porque pues uno empezando puede perderse en una un dedale de información y de cosas muy, muy relevantes, pero que te pueden llevar por muchos lados al mismo tiempo y eso yo creo que es la parte difícil cuando uno aborda un tema pues novedoso y muy importante, ¿no? Como este de las mujeres, ¿no? Como sabemos, 50% de la población más o menos y 5 páginas sobre 600 de libro de historia de la música. O sea, yo creo que eso es muy, quiere decir mucho, ¿no? Entonces, yo lo que te sugiero es que por un lado reduzcas no solo el ámbito de tu investigación, pero también el enfoque,
explicar un poco qué entiendo por eso, y al mismo tiempo que abarques más, o sea, te alargues, ¿no? Abarques más amplio a nivel de fuentes y de metodología, porque como hay, como dices, hay poca fuente secundaria, por lo que habías escrito, no, yo no había entendido que tenías acceso a fuentes primarias, eso es sumamente importante, pero bueno, de lado por el momento. Entonces, lo que quiero decir con lo de reducir, es a lo mejor reducir un poco, podría ser reducir el tema de por sí, ¿no? Decir todo el época, en la época colonial hasta el inicio de la independencia en todo México y de todas las mujeres y de toda la música, es muchísimo. O sea, es increíble. Y aunque haya poca información, te va a llevar a estudiar cosas muy distintas. Entonces, si quieres, una forma de reducir el tema, perdón por el ruido, puede ser de reducir o el ámbito cronológico, o el ámbito geográfico, o el ámbito social de lo que quieras estudiar, o reducir a un cierto tipo de música. Sí, yo creo que en tu temario, al final yo no había entendido bien que a lo mejor querías hablar solo de la música secular, solo de mujeres mestizas y criollas, solo del siglo XVII. No, yo pensaba que eran varios temas que querías abordar independientemente uno del otro. Si es un corte que quieres hacer de cortar solo el siglo XVII, cortar solo las mujeres criollas y solo la música secular, creo que eso es. Ahí sí, entiendo, ahí sí tiene mucho sentido. Entonces, puede ser una manera de enfocarte un poquito más, de manera más precisa a lo que vas a buscar. Y como dices, usar el inicio de la independencia solo como comparativo a lo anterior, yo creo que está muy bien. La otra manera de reducir puede ser también de reducir el tipo de enfoque, de metodología o de qué vas a buscar, porque puedes decir que vas a buscar la música en relación a relaciones de poder, ¿no? Por ejemplo, ¿qué papel tenían las mujeres en las relaciones de poder que giraban en torno a la música? O relaciones raciales. Ahí también creo que todo lo que mencionas de que la educación musical del tipo europeo era exclusivo para ciertas castas, ciertas mujeres, eso es muy importante. Entonces, eso puede ser un enfoque que solo nada más de escribir eso puede ser ya un trabajo muy completo, ¿no? Puede ser la relación entre un estilo de música sobre el otro. Dentro del estilo secular, pues hay música vocal y música instrumental. Entonces, si te quieres enfocar a la música vocal, pues ver qué tipo de música vocal, porque pues, también hay varios géneros musicales ahí que entran dentro de tu enfoque y que pues, se puede establecer relaciones de legitimidad y de poder dentro de estos estilos musicales. Entonces, yo creo que eso lo hiciste mejor de lo que yo había entendido, pero reducir el enfoque y reducir a lo mejor también el lugar, ¿no? Si es, si tú tienes acceso a archivos, está increíble y te ruego que hagas esta investigación porque si realmente hace falta, pues puedes ir desde el archivo tal, tal, tal y los tres a los cuales tienes acceso y ya es increíble. Lo demás va a ser una contextualización, no tienes que investigar todas las mujeres de todo México. Luego, cuando te digo ampliar, es a lo mejor, como hay poca fuente secundaria, hay poco trabajo ya hecho sobre el tema, lo puedes interconectar con otros trabajos. En los últimos años hubo mucho trabajo en musicología sobre
pues, el papel de la música dentro de la sociedad colonial, que pueden ser vistos realmente con un ojo de historiador. De hecho, pues, los musicólogos somos un poco historiadores, es lo que, la diferencia que en algún momento nos piden que hablemos de música, ¿no? Eso es así como, yo tenía mucho el problema inverso, que quería hacer algo que decía, no, eso es una tesis de historia, no es de música. Ah, bueno, voy a hablar un poco de música, hacer un análisis de una pieza y ya es musicólogo. O sea, estoy un poco bromeando, pero si tú no haces este análisis propiamente musical, realmente no estás saliendo del ámbito de historiográfico, pero lo que hacen musicólogos te pueden servir como punto de partida. Yo te mandaré una lista de comentarios y también te sugeriría algunas referencias que pueden ser útiles del lado de un musicólogo. También te puedes referir a todo, pues, una serie de trabajos sobre el papel de la mujer en la Nueva España, en la época colonial y en la independencia, y ahí también, ahí vas a tener muchas fuentes. Si tú tienes muy, muy bien claro tu enfoque de qué exactamente quieres hablar, va a ser fácil, te va a ayudar eso para ir a buscar dentro de un número mucho más grande de fuentes solo la información que tú necesitas para tu trabajo. Y luego, puedes salir también a nivel geográfico, hay estudios probablemente sobre otras colonias o en España misma, que pueden ser útil como referencias y comparaciones sobre la mujer en la música en España a la misma época, o pues, hubo trabajos de hecho sobre Cusco, sobre Perú, y algunos sobre hasta Manila, por ejemplo. No sé si hablan realmente de mujeres ahí, pero pueden ser también enriquecedor para ti. Y también te sugiero por alguna parte que vayas a ver todo lo que es estudios feministas, porque hubo, pues, hay una corriente muy fuerte de gente de estudios feministas que dan metodología cómo hacer historia desde una postura feminista. Y no necesariamente esta postura se dedica solo a estudiar mujeres, pero puede ayudar mucho, porque justamente como no hay mucha fuente escrita sobre las actividades de las mujeres, este tipo de metodología te puede enseñar a ver cómo lo que dicen, leer entre las líneas, ¿no? Ver lo que no está escrito, entender de las alusiones a muy sutiles, entender, ah, aquí estaban mujeres, si hablan de los hombres, quiere decir que también había mujeres, y etcétera, ¿no? Entonces, tener este tipo de lectura te puede ayudar con esta una bibliografía muy amplia aquí también. Pero nada, no me tardé mucho, pero finalmente no reducir tu tema para luego ir a una variedad de fuentes mucho más amplia, pero con un enfoque muy claro. Y la pregunta también de por qué no se ha hablado de las mujeres en la música, en la historiografía hasta hoy, es una pregunta de trabajo aparte. Yo creo que o lo puedes también mencionar en tu trabajo, o te vas a enfrentar con esta pregunta en algún momento seguramente, y esto es hacer una historia de la historiografía y es mucho más grande, pero pues para un futuro también es algo que puedes tener ahí como que mencionar, ¿no? Se ha perdido un poco las voces de las mujeres, de manera literal, sus voces en la música, pero también en la manera de relatar esta historia, se ha acentuado el hecho que las mujeres fueron siempre marginalizadas. Entonces, pues, sí, espero que sigas con este proyecto otra vez. Si además tienes acceso a nuevas fuentes, pues hay muchas necesidades de hacerlo y pues te mandaré si puedo, no sé, un documento por escrito con algunos comentarios más puntuales, pero felicidades por el trabajo, felicidades
Doctora Melody, ya no la escuchamos tan claramente. Se está entrecortando su audio y creo que ya. Ya, sí, lo corté porque sí, ya. Sí, listo, adelante. Nos quedamos en la felicitación. Ah, sí. Felicidades por la elección del tema y decía como solo para concluir que ojalá yo pueda leer algún trabajo tuyo publicado en los próximos años sobre tu investigación, porque pues sería genial. Muchísimas gracias, doctora Melody. Brenda, ¿quieres cerrar con algún punto, algo que quieras comentar? Sí, pues muchas gracias, doctora. La verdad es que sí me puso un poco los pies sobre la tierra porque justo uno se pierde en qué investigar y qué no, y más cuando es un tema bastante innovador. Pero pues con esto ya tengo muchísimo más información y mucho más claro que quiero investigar. Muchas gracias, doctora. Y saludos hasta Francia. Me alegra, qué bien. Pues muchísimas gracias, doctora Melody Michel, por los comentarios. Muchas gracias, Brenda, por haberte animado a compartir tu tema. Es también, ¿verdad?, un tema que nos costaba, que teníamos muchas ideas, que teníamos mucho que comentar en la sesión y de repente no daba tiempo en las asesorías para todo esto. Quiero nada más, antes de continuar con el programa, pues sí comentar un par de cosillas. Esta cuestión, todos estos comentarios que nos dio la doctora Melody, incluso se pueden aplicar a otros temas, ¿no? A otras investigaciones, porque de repente pensamos que reducir o acotar nuestro tema es como si nos cortaran un brazo, es como si nos cortaran las alas, ¿no? De todo ese entusiasmo que yo tengo por el tema. Y pareciera que, pues eso, acotar significa no continuar con nuestra investigación. Y al contrario, a veces acotar nos ayuda incluso a profundizar mucho más en otra variedad, ¿no? De elementos, esto que nos mencionaba la doctora de fuentes. Entonces, hay opciones, ¿no? Para seguir esta investigación, para continuar. En efecto, es que además, doctora, he de comentarle, Brenda es también estudiante de música. Entonces, tiene todo digamos, el bagaje, tiene esa experiencia importante que también le puede dar para una investigación de esta naturaleza. Y pues bueno, qué mejor que si es algo que ella ha vivido, que ha sentido, que ha desarrollado, pues que también, ¿no?, lo trabaje con ese enfoque histórico, como bien decía el doctor Vega. Entonces, bueno, pues les agradecemos mucho. Brenda, pues a seguirle chambeando y ya sabes, tienes una lectora ahí esperando tus trabajos, esperando en tu examen de titulación, porque seguramente vamos a invitarla nuevamente. Doctora, muchas gracias. Gracias, Brenda. Vamos a continuar con nuestro programa. Es el turno de la presentación, la ponencia llamada Del folk al rock psicodélico, la relación entre los hippies y la música durante la guerra de Vietnam, 1965 a 1970. Y este proyecto es del alumno Antonio Aurelio Martínez Martínez. Y nos va a ser comentado por el doctor Jonathan Montero Oropesa. Adelante, Antonio, mientras pongo tu presentación. Sí, hola, buenos días. Muchas gracias, maestra Anabel, por ayudarnos en nuestra formación, motivarnos y por la invitación a este coloquio. Y también gracias a la asociación por el espacio que nos regala. Entonces, mi proyecto, como mencionó la maestra, se titula Del folk al rock psicodélico, la relación entre los hippies y la música durante la guerra de Vietnam de 1965 a 1970. La siguiente, por favor. En el contexto de investigación, tenemos que este proyecto tiene dos elementos que me gustan a mí personalmente, el hippismo y la música. Los hippies llaman mi atención porque los he visto en documentales y siempre están felices y bailando y contoneándose con la música.
Por todos esos motivos, me parece que son una comunidad muy agradable. Y además de que los admiro, coincido ideológicamente con ellos. Y el rock es uno de mis géneros musicales favoritos, ya que sus letras y ritmos me estremecen. Entonces, en una investigación histórica, veo un buen espacio para problematizar este tipo de música y decir por qué generalmente este se asocia con la rebeldía, el sexo y las drogas. Yo pretendo fusionar mis gustos personales y transformarlos en una investigación profesional que me permita hacer un viaje emocionante de la mano de los hippies y la música y contribuir al conocimiento histórico de estas temáticas con nuevos datos, interpretaciones o enfoques. También me parece que el tema no ha sido tan explorado en México, por ello es que se necesita trabajar más sobre estas líneas. Es bueno conocer la historia de otros países y más la de uno como Estados Unidos, país del cual recibimos una infinidad de intercambios culturales y precisamente el hipismo fue una de esas transferencias que se vio en el Festival de Avándaro, al cual asistieron hippies mexicanos. La siguiente, por favor. Sobre la presentación del tema, tenemos que la cuna del movimiento fue San Francisco, lugar en el que se establecieron jóvenes que rechazaban el conformismo, el consumismo y el materialismo para llevar una vida comunal donde reinara la paz, el amor libre y la espiritualidad. La guerra de Vietnam fue la mayor causa de su descontento. A ella la veían como algo obsoleto y sumamente injusta. Es así que protestaron para que terminara. Con los hippies se encendieron los sueños y las esperanzas sesenteras sobre la posibilidad de un mundo pacífico. Y en este contexto la música amplificó la voz de los hippies porque diversos cantantes se enlistaron en el movimiento y propagaron el paradigma de paz, amor y rock and roll. Así el mundo de la música se unió a la esfera hippie y juntos construyeron una cultura musical que se oponía pacíficamente al conflicto. Principalmente los géneros folk y rock fueron los transportes que difundieron el mensaje de la contracultura. La siguiente, por favor. Sobre el estado de la cuestión, tenemos que la bibliografía que he revisado se puede dividir en tres secciones. Una que es sobre música, identidad y emociones, que estos trabajos me hablan sobre cómo la música ha permitido siempre modificar los estados emocionales y asimismo que ha fungido como una plataforma de socialización. Como una construcción social puede tener discursos críticos, reflexivos o simplemente recreativos. En esta sección yo he visto que estos trabajos me brindan un importante aparato teórico-metodológico, sin que estudien un caso en específico. Sobre la música durante la Guerra de Vietnam, tengo estudios que analizan las canciones protesta más representativas de esa época y de cada una examinan el mensaje, el contexto y la significación. Para conocer la historia del rock, será importante el libro de Jordi I. Sierra Farra, Historia del Rock, la música que cambió al mundo. En esta obra, el autor desarrolla toda la historia de este género, desde sus orígenes hasta el año 2001. Asimismo, tiene un breve capítulo dedicado al hipismo y otro al surgimiento de la psicodelia en el rock. Para construir mi fondo histórico, este libro será una de mis armas más letales. Y para familiarizarme con los hippies, me ayudará el libro de Stuart Hall, Los hippies, una contracultura, y también el de John Anthony Moretta, The Hippies, a 1960 History. Este último es maravilloso porque retrata los antecedentes con la generación Beat y después sigue con el nacimiento, el esplendor y la decadencia de esta contracultura. Y todo ello va aderezado con imágenes y anécdotas muy puntuales que sin duda son oro puro para mi investigación. La siguiente, por favor. La idea principal es que los hippies y la música durante la guerra de Vietnam fueron un binomio inseparable y que ambos crecieron y se influyeron simultáneamente. Planteo que existieron diferentes formas en las que los hippies se relacionaron con la música, con el folk
externaron sus inquietudes político-protestantes, pero con el rock and roll y el rock psicodélico construyeron sus espacios de diversión. Esto significa que escuchaban música para denunciar el folk, pero también para acusar el rock. Entre las preguntas que guían mi investigación, tenemos: ¿por qué la música impacta en las emociones y funciona como elemento identitario? ¿Por qué el movimiento hippie en contra de la guerra de Vietnam fue cubierto por una avalancha musical? ¿Y por qué se escribieron letras inspiradas en los hippies? La siguiente, por favor. Todo mi proyecto está en construcción, pero especialmente las hipótesis son algo que sigo modificando. Pues están los muñequitos trabajando. Estamos trabajando en las hipótesis, pero ahorita vengo manejando dos. La primera sugiere que a finales de los 60, los hippies ocuparon a la música para cambiar su estado de ánimo como medio de socialización y como elemento identitario. Siguieron dos tipos de música, la de corte político y la de corte emocional. La primera contiene discursos críticos, reflexivos y propositivos, y la segunda tiene discursos utópicos, moralistas y amorosos. Pretendo demostrar que los hippies concibieron a la música como una plataforma para alzar la voz, concientizar y generar inquietudes, pero también que encontraron en ella una válvula de escape ante la cruda realidad. La siguiente, por favor. Y en la segunda hipótesis, sostengo que el hippismo motivó el rejuvenecimiento de la música en los Estados Unidos. Esto significa que los jóvenes a mediados de los 60 ya no se identificaban con la música existente porque sentían que le faltaba más adrenalina. Y este rejuvenecimiento culminó justamente con la creación de un nuevo género musical, el rock psicodélico, un estilo propiamente hippie. La siguiente, por favor. De todos estos objetivos, los más viables son comprender por qué el hippismo fue abrazado por la música e identificar en la letra de las canciones folk, rock and roll y rock psicodélico las inquietudes, miedos y esperanzas que caracterizaron a los hippies. La siguiente. Como podemos ver en la diapositiva anterior, son demasiados objetivos. Es una cosa de locos porque mínimo son 14 y probablemente no desarrollaría todos en mi investigación. Por ello únicamente debería seguir cuatro objetivos. Uno, identificar quiénes fueron los hippies. Dos, mostrar las principales características de la guerra de Vietnam. Tres, explicar por qué existió una simbiosis entre la música y el hippismo. Cuatro, demostrar que la música folk y rock plasmó, promovió y externó las emociones y pensamientos más profundos de los hippies. La siguiente, por favor. La temporalidad será de 1965 a 1970. Planteo este corte temporal porque los hippies se empezaron a agrupar desde 1965 en San Francisco, específicamente en el distrito de High Ashbury. Pero ya para 1970 el movimiento comenzó a perder energía y orientación. Esta temporalidad me permitirá identificar el surgimiento, auge y decadencia de esta contracultura. Y en medio de estos polos opuestos puedo desarrollar las temáticas que me interesan. Para este trabajo ocuparé fuentes primarias, que serán las canciones producidas a finales de esta década. Estas fuentes son pertinentes porque demuestran que la música se puede convertir en una crónica y denuncia de un determinado episodio histórico. Asimismo, esta investigación me permitirá conocer las características de los movimientos sociales y del descontento también que sucedió en la segunda mitad del siglo XX. La siguiente, por favor. En esta playlist tenemos grandes cantantes y bandas, como por ejemplo Bob Dylan, Joan Baez, los Beatles y los Rolling Stones. Elegí estas canciones y no otras porque ellas son las más representativas de aquella época y del hippismo. Tal vez
Me falta acomodarlas más, por género, por año, por cantante, banda. Pero más o menos esta es mi lista tentativa de canciones que hasta el momento tengo. La siguiente, por favor. Ahí tenemos más cantantes. La siguiente. Sobre el índice tentativo, el capítulo 1 será introductorio y funcionará para contextualizar la época y los personajes a estudiar. En el capítulo 2 estudiaré a profundidad a los hippies, especialmente su filosofía y sus prácticas musicales. Y del capítulo 3 al 5 analizaré las canciones y los cantantes que estuvieron asociados con el movimiento. La siguiente, por favor. Esta es parte de la bibliografía que ya he revisado y que todos y cada uno de estos trabajos me ayudan porque o sea, están asociados con mi tema y sí son muy muy buenos. La siguiente, por favor. También he revisado cinco documentales, uno sobre la historia de los hippies y los demás sobre sus festivales musicales más importantes como el Summer of Love, el Monterrey Pop Festival y Woodstock. Todos ellos son invaluables porque aparecen adultos que de jóvenes fueron hippies y dan testimonios muy valiosos sobre cómo vivieron esa época, cómo hacían enojar a sus papás, metiéndose en el movimiento y sobre todo cómo vivían la música, porque en verdad yo todo lo que he visto de esta comunidad me sorprende porque de veras conectaron demasiado con la música. En un testimonio, una mujer dice que a veces se conectaban tanto que ellos mismos sentían que eran la música, que ellos eran las notas, ¿no? Entonces, por todos esos motivos, sí, me interesa este tema. La siguiente, por favor. Ya sería eso todo. Muchas gracias, maestra Anabel, por compartir mi presentación. Eso sería todo. Muchas Gracias. gracias, Antonio. Muchas gracias, Antonio, por esta presentación, este tema tan interesante. Pues vamos a dar paso a los comentarios del doctor Jonathan Montero. Antes voy a presentar un poquito al doctor Jonathan Montero. Él es licenciado en geografía, es maestro en geografía humana y es doctor en ciencias sociales. Sus líneas de investigación son geografía del deporte, sociología de empresas y empresarios, desarrollos geográficos desiguales, geografía cultural y geografía del turismo. Bueno, adelante, doctor, con sus comentarios. Buenas tardes, buenos días, buenas tardes. ¿Me escuchan bien? Un poquito, al principio te escuchábamos bien, ahorita un poquito ¿Sí se me entrecortado. escucha bien? ¿No se escucha cortado o algo así? Se escucha entrecortado. Para ver si así mejora la recepción. A ver, Así está, ¿ahí me escuchan perfecto. mejor con la cámara apagada? Te Bueno, me escuchamos da mejor. mucha pena tener que apagar la cámara, pero bueno, las condiciones del internet, pues no, ahorita no lo permiten, pero bueno, mientras, si quieren, ahí pueden ir poniendo otra vez la presentación de Aurelio, que está muy bonita para el público. Primero, pues felicitar al compañero Aurelio. Me ha gustado mucho la presentación, efectivamente muy, muy psicodélica, muy en la onda hippie. Se ve que tiene un gran, gran interés por el tema. Voy a realizar, pues van a ser con toda la mejor intención de que el proyecto, las ideas de Aurelio sigan evolucionando, ¿no? Hay algunos cuestionamientos, por supuesto, que creo que son necesarios, ¿no? Y ya él nos los planteará, o más bien tendrá su derecho de réplica, ¿no? Bueno, reitero mi felicitación, ¿no? El documento es muy fácil de leer,
Se nota un gusto y un apasionamiento por el tema, lo cual siempre ayuda mucho, ¿no? A los estudiantes, los y las estudiantes, a enriquecer, ¿no? Y a dar sus puntos de vista. Como primer punto, lo que yo recomiendo, Aurelio, es respaldarte, ¿no? En un concepto o una teoría para fortalecer tus juicios, opiniones, tus perspectivas, ¿no? Creo que esto va a ser como muy importante para ayudarte además en la delimitación de tu tema. A veces, incluso tú ahorita lo mencionaste durante tu presentación, pues es una, parece, ¿no? Como lo planteas, una tarea agotadora, ¿no? Compleja. Las investigaciones son así y bueno, se enriquecen más cuando las vamos delimitando, ¿no? Entonces, como primer punto, creo que sería eso, ¿no? Respaldarte de un concepto, una teoría que te ayude precisamente a fortalecer tu interpretación, ¿no? Tus interpretaciones que generas a lo largo del texto y que ya nos comentabas. Hay algo importante que no podemos dejar de pasar, ¿no? Dejar pasar. Te centras en Estados Unidos, ¿no? Parecería obvio, pero yo creo que sí tienes que hacer alusión, ¿no? A Estados Unidos desde tu título, ¿no? Ahí es como muy importante no obviar, y no estoy diciendo que lo hagas, pero creo que señalar, ¿no? Que el epicentro de tu investigación será Estados Unidos. Es más, ¿no? Quizás habría que ir pensando, ¿no? Si es necesario, y digo, a lo mejor yo lo pienso más como geógrafo, en una ciudad o en un estado, ¿no? De Estados Unidos, ¿no? O manejarlo como país, ¿no? Creo que será como algo fundamental, ¿no? ¿Por qué? Porque como incluso tú mismo lo señalaste, y ahorita lo vamos a ir platicando, ¿no? El movimiento hippie no se vivió igual, no se experimentó de la misma forma a lo largo de Estados Unidos, ¿no? California, ¿no? Puntualmente, San Francisco, pues fue la cuna o se considera la cuna de este movimiento por algunos factores que ahorita vamos a ir señalando, pero a lo mejor ahí desde ahí ya es como ir en esta búsqueda por ir delimitando, incluso viendo estos contrastes, ¿no? Lo sabemos, no es lo mismo California que en Nueva York o Alabama, por ejemplo, ¿no? O Texas, ¿no? Es decir, también en Estados Unidos están como, o Colorado, ¿no? O Washington, ¿no? Me refiero al estado, ¿no? A la capital. Entonces, creo que es muy importante ver cómo se vivieron y se experimentaron este movimiento a lo largo de Estados Unidos, ¿no? Que tú lo reflexiones para que lo vayas delimitando. Sabemos que hay lugares en Estados Unidos sumamente conservadores, ¿no? Lo sabemos y además hay tendencias, ¿no? Incluso, por ejemplo, en otras cuestiones como cómo se vota, ¿no? ¿Por quién se vota? Entonces, ahí es muy importante que tú vayas considerando todas estas composiciones raciales, étnicas, migratorias, ¿no? Que le dan van dando esta diferenciación territorial en Estados Unidos, ¿sale? Te reitero, ¿no? No estoy diciendo que lo hagas, pero no dar nada por obvio, ¿no? Sí resulta fundamental delimitar estos aspectos, ¿no? Que te mencioné hace un rato, ¿no? Las cuestiones raciales, las corrientes migratorias, porque eso va también generando cuestionamientos, ¿no? Va generando reflexiones, ¿no? En los movimientos sociales, incluso más adelante lo sabemos, ¿no? Estilos musicales o incluso culturales, ¿no? O sea, no es en vano, no es en balde que la cuna, por ejemplo, del hip hop, ¿no? Como expresión cultural y del rap haya sido en Nueva York. Esto se debe a las cuestiones afrodescendientes, pero también a las migraciones de lo que ellos denominan como latinos, ¿no? E incluso creo que sí es importante cuestionar algunas cosas que tú das por hecho, ¿no? O a lo mejor a la que tú eres muy afín. Creo que siempre es muy importante esta parte de cuestionarse uno mismo. Tú mencionas un texto
¿no? A lo largo de tu escrito, que es el de Stuart Hall. ¿Qué hace Stuart Hall? Pues precisamente cuestionar muchos puntos de la cultura hippie, donde mucha gente de tanto el audio escucha, el internauta, los mismos músicos, el mismo público hippie no cuestiona. Y Stuart Hall lo que hace precisamente es cuestionar para generar una reflexión, pues en sentido contrario, ¿no? Y eso nos lleva a replantear precisamente nuestro sistema de creencias, nuestra proposición ante el hippismo, ¿no? Incluso a lo mejor a cuestionarnos por qué muchos líderes hippies, por decirlo de alguna manera, pues acabaron insertos, ¿no? En el American System. No se volvieron incluso hasta abanderados, ¿no? Entonces, este posicionamiento de Stuart Hall me parece a mí muy, muy, muy sensato, ¿no? Lo argumenta muy bien y a lo mejor tú también empezarte a cuestionar algunos puntos, ¿no? Para enriquecer tu misma perspectiva y proponer además algo diferente a lo que ya está escrito, que ya plasmas en tu estado de la cuestión, ¿sale? Incluso hay una cuestión que me parece importante de mencionar, ¿no? No caer en una idealización, ¿no? O sea, reitero, yo entiendo, ¿no? Mi papá incluso fue, o él, pues podríamos decir que fue hippie, pero en México, lo cual es diferente, ¿no? De serlo en México que en Estados Unidos. Pero a veces esta idealización nos puede generar sesgos, ¿no? Por ejemplo, es cierto, ¿no? El movimiento hippie se distinguió por este cuestionamiento a la política externa de Estados Unidos, sobre todo en carácter bélico, ¿no? Pero, por ejemplo, muchas veces lo que se le ha cuestionado, ¿no? Al movimiento hippie es que no había un planteamiento sobre problemáticas migratorias al propio interior de Estados Unidos, a las condiciones de explotación laboral, ¿no? Que además eran desiguales, o a los conflictos internos, ¿no? Dentro del propio Estados Unidos. Entonces ahí también es como importante porque nos ayuda a reflexionar sobre todo cómo se fue enfocando el movimiento hippie y las líricas, ¿no? ¿Qué cuestionaban las líricas? Pero también es importante por qué no cuestionaban las líricas, ¿no? En ese sentido. Como tú bien lo señalaste, me parece fundamental ir delimitando tus preguntas. En el apartado tienes por ahí dos o tres, ¿no? Pero de hecho, a lo largo de tu texto tienes varias interrogantes. Esas interrogantes creo que te pueden ayudar para fortalecer tu índice tentativo que propones. Es decir, ahorita es aprovechar lo que tienes, pero al mismo tiempo ser selectivo precisamente en este proceso para que generes una pregunta de investigación que sea como muy específica y en razón de eso fortalezcas tu hipótesis. Tu hipótesis mencionas dos ejes, ¿no, Aurelio? Uno, la voy a leer. Dice, o sea, voy a leer como el punto que considero más importante, ¿no? El primer eje señalas, en mi investigación planteo que los hippies ocuparon a la música para cambiar su estado de ánimo como medio de socialización y como elemento identitario. Y la otra hipótesis, ¿no? O sea, como una segunda hipótesis que manejas es, pienso que el hippismo motivó el rejuvenecimiento de la música en Estados Unidos. Las dos hipótesis no dejan de ser interesantes, ¿no? Académicamente, pero me parece que se pierde un poco el foco, si te das cuenta, de lo que es tu título, ¿no? Es decir, en esto que acabo de señalar, no aparece este cuestionamiento hacia la guerra, ¿no? Que creo que debería ser como el foco donde te debes de centrar, ¿no? Se entiende, por supuesto, ¿no? La guerra, ¿no? O este cuestionamiento a la guerra pudo haber sido un elemento identitario de agrupación social, ¿no? De adhesión a ciertos movimientos, ¿no? Pero el foco de tu hipótesis o de tus dos hipótesis con tu título, ahí sí lo tienes que fortalecer para que nosotros comprendamos mejor como lectores tu planteamiento y tu redondez.
por completo tus ideas, ¿no? Incluso fíjate, esta cuestión del rejuvenecimiento de la música me parece interesante, bastante interesante, pero me parece también que te podría conducir a un a un análisis diferente, ¿no? Tú mismo medítalo, tú mismo piénsalo. Ahorita, por ejemplo, ¿no? Ahorita, con el reggaetón, ¿no? Con el reggaetón es todo un. Hay quien critica mucho al reggaetón, ¿no? Le da con tubo, como se dicen, pero habría que replantearnos si no es un rejuvenecimiento, ¿no? Precisamente de una nueva forma de vivir, de experimentar la vida, de cuestionarnos, ¿no? De vivir la sexualidad, ¿no? O sea, muchas veces estas críticas, por ejemplo, hacia el reggaetón, paradójicamente caen en lo superficial, ¿no? Entonces, ahí, lo del rejuvenecimiento, pues, a lo mejor te conduciría a otra investigación o habría que ver la manera en cómo lo puedes ir vinculando. Incluso tú por ahí en tus listas, en tu playlist, pues señalas a Black Sabbath, ¿no? Habrá un grupo, ¿no? De rockeros de estos sólidos, incluso de investigadores más fundamentalistas, ¿no? Que te digan que pues, Black Sabbath no es rock, ¿no? Que es heavy metal. O sea, incluso hay toda esta serie de discusiones que seguramente habrás escuchado, ¿no? Incluso muchas cosas que planteaba Black Sabbath, ¿no? Pues eran un cuestionamiento a la cultura hippie. Pero eso te puede ayudar a generar precisamente esta retroalimentación y este cuestionamiento del que hemos hablado. Voy a ir cerrando, creo que ya me alargué un poco, pero pues es apasionante el tema. Será también importante reflexionar sobre el papel de las músicas y los músicos, pero también de los públicos. Es interesante también, ¿no? Lo sabemos, ¿no? No es lo mismo. La ideología de los músicos o la forma, ¿no?, en que ellos pueden abanderar las ideologías que la forma en la que la abanderan las masas, ¿no? Este punto también me parece muy, muy importante y te reitero también este otro punto, ¿no? En todos Estados Unidos la crítica a la guerra de Vietnam no era uniforme, no era homogénea. No en vano, ¿no? San Francisco se considera la cuna del hipismo. ¿Por qué? Porque había una serie de movimientos sociales que cuestionaban no solo la guerra de Vietnam, sino el American System, al capitalismo, al patriarcado. Había una cuestión de reivindicación de derechos laborales y de lo que ahora, ¿no?, llamamos los grupos LGBT. Es decir, ya había una base social importante para que se considere o se forjara, más bien dicho, se forjara un movimiento social, si se quiere ver de esta manera, como los hippies en los y las hippies en Estados Unidos. La lista tentativa de canciones que pretendes analizar no deja de parecer interesante para cualquier rockero, ¿no? O cualquier melómano. Sin embargo, sí me parece que la tienes que justificar, ¿no? Habrá incluso quien a lo mejor te diga, ¿no?, que parece un tanto aleatoria, ¿no? Entonces, recomiendo justificar la elección de las canciones e incluso quizás sea más conveniente, como tú ya bien lo señalaste y te diste cuenta, delimitarlas por temática lírica, año en que se publicó, el origen geográfico de la banda u otros ejes que tú consideres. Incluso a mí no me queda claro en qué parte de tu tesis las vas a analizar, ¿no? O sea, no parece como claro en tu índice tentativo. O vas a recurrir a las canciones a lo largo del texto. Eso sería bueno que nos lo señalaras. Ya nada más para cerrar, fortalecer tu metodología, eso sí me parece muy importante, con base en búsqueda de fuentes diarios, como diarios, es decir, periódicos, revistas, biografías y autobiografías, es decir, respaldarte del trabajo y manejo de archivo que aprendiste en tu licenciatura, ¿no? Y esto nos va a ayudar mucho a comprender estos matices generacionales, porque es bien cierto lo que dijiste, ¿no? Un eje para entender el movimiento hippie, sin duda alguna es la cuestión musical, pero también lo fue la literatura, ¿no? O sea, ahorita estoy viendo a Jim Morrison ahí en la imagen, ¿no? O sea, no podríamos comprender muchas de las canciones de Jim Morrison sin todo el bagaje literario que él obtuvo, ¿no? Y pues algo fundamental de la licenciatura que tú cursaste, ¿no? Mencionar los contextos históricos, ¿no? Sí me parece que en tu índice tentativo se diluye un poco.
A lo mejor ir mencionando estos contextos históricos sobre Estados Unidos, sobre el este de Asia, los procesos de descolonización, el sistema económico mundial en el momento en que tú pretendes analizar. Y esto te va a conducir a realizar una interpretación más fina, un análisis también más fino de las canciones y también digamos, conducir al lector que no esté familiarizado, ¿no? Con el rock. Te recomiendo indagar sobre el origen de la palabra contracultura, ¿no? Es bastante recomendable, sobre todo porque lo haces a lo largo de tu texto, la mencionas varias veces. Es interesante cuando se revisa cuál es el origen. Y por ahí hay un librito que yo te recomendaría, que es el de José Agustín, que se llama La contracultura en México, ¿no? Que te podría conducir ahí a reflexionar sobre otros matices, ¿no? Precisamente geográficos, espaciales, ¿no? Cómo se vivió aquí todas estas cuestiones, ¿no? Del movimiento hippie. Y bueno, con esto cierro. Ahí disculpen si me alargué un poquito, pero bueno, no sé si podamos escuchar ahorita a Aurelio o cómo sea la dinámica, Anabel. Gracias por la invitación. Muchas gracias, doctor Jonathan, pues también un apasionado del tema. También además ha hecho muchas investigaciones que tienen que ver, ¿no? Con estas expresiones culturales en otras geografías. Entonces es interesante. Bueno, Antonio, ¿quieres comentar algo de lo que te dijo el doctor Montero? Sí, muchas gracias, doctor Jonathan Montero. Todas sus observaciones sí son valiosas y, por ejemplo, lo que me comentaba de que no se experimenta igual en todo el país, eso precisamente lo vengo leyendo de cómo los propios hippies dicen en San Francisco, los policías no nos hacen nada, o sea, nada más nos ven, ¿no? Incluso hasta se ponen a bailar con nosotros, o sea, se nos unen, ¿no? Al contrario de lo que pasa en otros estados de los Estados Unidos, ¿no? Que donde ahí sí les pegaban a los hippies o se los llevaban. Entonces eso sí, sí es muy cierto, ¿no? Que en San Francisco de veras, ahí fue el epicentro, ¿no? Y incluso creo que hasta la generación Beat ahí andaba, ¿no? Con sus círculos literatos y bueno, ellos escuchaban otro tipo de música como el jazz, ¿no? Pero sí, esa ciudad es muy muy importante. En cuanto a Stuart Hall, también sí me parece muy valioso ese libro porque además de todo lo que cuestiona, fue escrito en 1970, cuando justamente estaba ya un poco en decadencia el movimiento, ¿no? Entonces, incluso hasta es una fuente primaria. Y sobre mi tema, bueno, tengo algunas dudas. La primera es, ¿cómo podré yo, así, proponer algo que sea un poco diferente, ¿no? Novedoso. Porque en Estados Unidos ya se sabe que los hippies bailaban y se metieron con la música y el LSD y todo ello, y hay documentales, o sea, ya está como muy estudiado, ¿no? Y bueno, yo encontré que en México no tanto, entonces eso es algo positivo. Pero sí me gustaría saber cómo ir más allá, ¿no? De lo que ya se sabe. En cuanto al título, también me gustaría saber si tiene alguna recomendación de cómo puedo meter a Estados Unidos en el título, ¿no? En la redacción del mismo. Porque bueno, ya se me hace de por sí un título muy largo, entonces no, ahorita no sé bien cómo meterlo. Y entonces también sobre las tensiones, ¿no? Eso va a ser muy importante, las tensiones que tenían los hippies con los demás, porque en sí fueron un movimiento de incomprendidos, ¿no? De alejados de la sociedad. Entonces eso conllevó tensiones y problemas. Y tal vez se me estaba ocurriendo si puedo mejor estudiar los festivales musicales, ¿no? Como por ejemplo los que mencioné, el Summer of Love, el Monterrey Pop.
el de Gusto, que Almond, todos ellos se ve el movimiento de los hippies, ¿no? Cómo se van moviendo de ciudad en ciudad. E incluso la canción de Scott McKenzie, de Flores en tu pelo, lo menciona, es una generación con una nueva explicación y sobre todo dice gente en movimiento. Entonces, él mismo ya lo veía, ¿no? Como que este movimiento conllevó una mezcla de ideas, de formas de ver la vida. Y sí, en todo ello, o sea, lo más fuerte que yo tengo es la música, ¿no? Eso es lo que más me interesa, analizar las letras. Y sí, a lo mejor voy a meter fragmentos de canciones en cada capítulo, ¿no? Quizás ahorita no pienso tras canción en un capítulo, sino meter pequeños fragmentitos y decir, ah, esto se asocia con la ideología del movimiento porque, y ya lo digo. Y decir, esta canción me parece que es hippie por esto y esto. Y nuevamente, muchas gracias. Sí, y mira, yo creo que esa delimitación tú mismo te vas a ir dando cuenta, ¿no? O más bien tienes que delimitar precisamente. El texto es muy bueno, se lee muy bien, la exposición estuvo muy bien llevada a cabo, te felicito por ello. Y parte de esta retroalimentación, ¿no?, que tenemos es precisamente, pues que tú vayas delimitando tus ideas, para que con base en ello, fortalezcas, ¿no? Porque también hay algo bien importante, ¿no? Y ahí viene la importancia de los conceptos y de las teorías, ¿no? Tú como historiador generas, ¿no?, propones, ¿no?, desde tu perspectiva, pero con una teoría o un concepto, pues un análisis diferente a lo mejor al que hace un periodista, alguien que estudia etnomusicología, un antropólogo, un sociólogo, o por ejemplo yo que soy geógrafo, ¿no? O sea, tú precisamente para eso te sirve el concepto, la teoría, la metodología, ¿no? ¿Cómo vas a seleccionar tus canciones, con base en qué criterios? Y yo creo que son de estos detalles que vas a ir puliendo, que tú tienes que ir reflexionando para que a partir de ahí tu investigación se fortalezca, porque es bastante, te reitero, es bastante interesante, ¿no? Porque sí es cierto, ¿no? Lo sabemos, Estados Unidos es el país hegemónico y a lo mejor sí es cierto, ¿no? El hipismo fue un movimiento, si tú lo quieres ver de esa manera, en su momento, ¿no? De gente que cuestionó, incluso hasta algún sector marginado, pero es bien importante también cómo se volvió mediático, ¿no? O sea, hay una gran serie de reflexiones que creo que del todo no han sido trabajadas por gente, historiadores, ¿no? Entonces, pues ahí está la invitación. Tu reflexión, incluso estos festivales que tú mencionas, muchos son en California, es decir, ve encontrando pistas y a partir de ahí, fortalece todo tu bagaje y el apasionamiento que tienes por el tema. Felicidades. Muchas gracias, doctor Montero. Muchas gracias también a ti, Antonio Aurelio. Bueno, antes de proseguir con el programa, igual un Ah, par perdón, de Anabel, puntos. Ah, sí. Adelante, nada adelante. más, te voy a enviar los comentarios y se los reenvías al compañero Aurelio, ¿sale? Ahorita te los envío en un momentito y se los reenvías para, ¿sale? Claro que Ahí, disculpa. sí. Muchas gracias. Sí, claro que sí, doctor Montero. De hecho, muchos de los profesores me van a enviar los trabajos, me comentaron que me enviarían los trabajos ya con sus observaciones puntuales por escrito y a su vez yo se los enviaré a los estudiantes, ¿de acuerdo? Bueno, un par de puntitos antes de proseguir con el programa. Es que en efecto, estas preguntas que tienes, Antonio, son absolutamente importantes. Durante el curso de metodología 1 y el curso de metodología 2 hablamos de este proceso de investigación, ¿no? Que como el poema de Machado, caminante no hay camino, se hace camino al andar, investigación no es, ¿no? No hay investigación como tal, se hace investigación al investigar, exactamente. Entonces, hacemos ese ejercicio de investigar como investigando.
Y haciéndonos esas preguntas, yendo, regresando, ¿no? Volviendo a las preguntas, volviendo al tema, a cuestionamientos que nos hacen ruido en la cabeza, ¿no? A cuestiones importantes, temas, puntos fundamentales. Entonces, ese es un ejercicio importante. Por esto, este coloquio es un coloquio que se titula así, temas y propuestas para investigar. No es un coloquio de titulación, no es un coloquio en el que los estudiantes, las estudiantes estén presentando avances específicos, sino que están presentando eso, esbozos, y están presentando propuestas, están presentando temas que les gustaría trabajar, que les gustaría investigar. Entonces, no hay mejor ejercicio para desarrollar una investigación que esto, ¿no? Hacernos preguntas, que alguien más nos pueda dar su punto de vista, que alguien más nos pueda dar observaciones. Y sobre todo, pues para aquellos que quieran continuar con estas temáticas, ya de una manera profesional, de tal manera que incluso les permita, ¿no? Acceder a su titulación, acceder a su trabajo de titulación con estas investigaciones. Entonces, así es, Antonio, no te preocupes, vas a ir trabajando tu tema, vas a ir investigando mucho más. Estas observaciones y comentarios y sugerencias que te hace el doctor Montero te van a ayudar mucho, ¿no? Pero también tú vas a ir encontrando ese camino. Hace un momentito decías, ¿cómo puedo hacer, ¿no? que mi título incluya ese elemento de los Estados Unidos, como decía, esa ubicación geográfica espacial, especial, ¿no? Particular que decía el doctor Montero, como así proponiendo títulos, diciendo, este qué me da a entender, este qué, este otro qué puede ser, este qué otro se entiende y así, ¿no? Haciéndolo de tal manera que propongas, preguntes, investigues aún más, te centres en el tema de tal manera que te permita entonces expandir, ¿no? Este tipo de dudas. Bueno. Pues a ver, tengo una noticia que comentarles. El siguiente ponente, el alumno Jesús Ariel Contreras Martínez, tuvo una situación un poquito emergente, de tal manera que su tema se titula Transculturación Alimentaria, Afectación Estamentaria en México y Repercusiones Visibles a partir del 2013, no se podrá desarrollar, no podremos escucharlo porque pues esta situación emergente le impidió estar con nosotros esta mañana. El comentarista sería el doctor Gerardo Martínez, entonces bueno, pues también había que, me comenta también el doctor Gerardo que pues es importante que esté el estudiante para que se pueda desarrollar este diálogo, se pueda desarrollar esta estos puntos, estas observaciones, estos comentarios, y pues sin él, pues sería un poquito complicado, ¿no les parece? Pues hacer este ejercicio porque no está el alumno, pues por esta situación que nos comentó. Entonces, en ese sentido, pues nada, les propongo que si hay algún comentario general, si hay algún comentario particular alguna de las exposiciones, si hay alguna observación, algún alcance, dirían los peruanos, pues sería interesante escucharlas, escucharlos. También, ¿qué les ha parecido hasta este momento este ejercicio de exposición? Insisto una vez más en el sentido del coloquio, es un coloquio precisamente para dialogar, para comentar, para compartir propuestas metodológicas, enfoques, ajá, y es importante este enfoque que le damos al coloquio, porque una vez más no es un coloquio de tesistas en el que ya se den ciertos resultados o de tal manera que ya tengan una investigación un poquito más armada, ¿no? Sino que son temas, propuestas, son temáticas que se quisieran investigar, son esbozos de un proyecto que pues se quiere desarrollar. Bueno, entonces dejo la palabra para quien quiera comentar alguna otra cuestión, que quiera compartir su experiencia, qué le ha parecido la actividad hasta el momento. Y pues nada, mientras reviso si hay alguna pregunta o si hay algún otro comentario en Facebook, tienen ustedes la palabra.
Pues hasta este momento no tenemos ningún comentario, ninguna pregunta en el Facebook. Entonces, únicamente Antonio nos da felicitaciones a todos los compañeros y a los profesores que han compartido su experiencia, maestros. Entonces, bueno. Pues sin más, entonces esta primera mesa del coloquio, del tercer coloquio Historiadores en Formación, temas y propuestas para investigar, pues la podemos cerrar, no sin antes invitarlos a que nos acompañen a las 4:30 de la tarde para que continuemos con la mesa 2 y con los expositores y los comentaristas. De verdad, les agradecemos mucho que se hayan animado a participar en este evento, a que nos compartan esas inquietudes, esas preguntas, esas temáticas tan interesantes que han desarrollado, que quieren desarrollar. Y pues nada, los esperamos entonces para la próxima sesión más tarde. Muchas gracias. Gracias. Adelante, Librado, tienes la mano levantada. Gracias, Antonio. Sí, perdón, buenas tardes a todos. Llegué como los bomberos al último. Entonces quisiera preguntarle si se grabaron, nomás alcancé a oír la última. Si se grabaron las anteriores para tener la oportunidad de conocerlo, espero ya para en la tarde estar completo. Muchas gracias, buenas tardes. Así es, Antonio, se grabaron. Bueno, la sesión de hoy entonces concluye en el Facebook.